Lo que vamos a ir ahora no es la realidad, pero sí para prevenirla, ante la posibilidad de que ocurran hechos importantes en materia de accidentes. Normalmente en Villa María y en Villanueva los especialistas hacen simulacros, cada tanto se realiza un simulacro. Hubo un simulacro muy grande, si te tocó pasar, si sos villamariense o villanovense, el fin de semana, puntualmente el día domingo por el Puente Perón, te encontraste con un simulacro grande, que por ahí hay gente que creyó al ver el gran movimiento de ambulancias y bomberos y demás, que esto estaba ocurriendo. No, era algo preparado para mostrar qué tan preparados justamente estamos frente a estos siniestros. Así que, por lo tanto, hemos conversado con el jefe de bomberos de Villanueva, que nos decía lo siguiente. El balance que hicimos al finalizar el simulacro fue bastante conforme de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se programó durante el año, porque esto se programó durante todo el año. Se hizo junto a la Fundación CIEP, que ellos tienen la carrera de paramédico y enfermería. A fin de año tienen que evaluar la parte práctica de todo lo que hacen durante el año, el curso, o durante 2 o 3 años como es enfermería. Y nosotros, los departamentos de bomberos, también capacitándose durante todo el año y ahora con esta práctica final para evaluar el departamento de socorrismo, de cuerda y de fuego. Bueno, habíamos programado con la gente del CIEB hacer un simulacro donde tenía que participar muchos actores, mucha gente, digamos que... ¿150 más o menos? Sí, más de 150 personas. Entonces teníamos que tener tantas víctimas para ser atendidas con esta gente, porque cada uno tiene su trabajo. Bombero liberaba a las víctimas, paramédico hacía la primera atención, después eran derivados por la ambulancia de Corpus a un hospital de campaña donde la gente de enfermería hacía su trabajo. O sea, si esto está todo bien coordinado, si cada uno hace su trabajo, se puede hacer. Tal es así que en 32 minutos hemos evacuado 52 víctimas, distintas gravedades y demás. Le dimos obviamente la prioridad que tiene que tener de acuerdo a cada lesión. Y bueno, la verdad que salió muy, pero muy bien. ¿Cómo, en qué consistió el accidente? Era un colectivo urbano, que agradecemos a Trambú y La Estrella que facilitó el colectivo, digamos, para que nosotros podamos hacer esta práctica. Chocaba con una pick-up y por arrastre chocaba a otro vehículo que caía a la costa del río, que después se incendiaba. Porque también teníamos que sacar, dentro de las víctimas había personas quemadas, porque tienen tratamiento especial, así que teníamos que simular personas quemadas. Así que bueno, uno de los autos se prendía fuego en la costa. Nosotros lo apagábamos y rescatábamos las víctimas, y bueno, nuevamente los chicos del cielo, paramédicos, retiraban esas víctimas. También agradecer a las chicas que hicieron de víctima porque estaban muy bien caracterizadas, digamos, tenían el maquillaje correcto de lo que tenía, una lesión, una fractura, la verdad que estuvieron muy, pero muy bien. Así que bueno, liberamos, una parte liberaba a la gente del colectivo, otra gente liberaba lo que era la pick-up, que estaba una persona aprisionada y bueno, había que sacar los otros, pero las puertas estaban cerradas, así que había que sacarla. Le pusimos muchas dificultades a la gente que tenía que trabajar. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos de las dos entidades, digamos, tanto el bombero como el CIEP, porque el trabajo que se realizó fue muy, muy profesional, digamos, a pesar que era un simulacro.